Siéntate. Estamos unos momentos en silencio. Vamos a la página 73. Fundador, dotado de destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Subhata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser sublevados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Sakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh Supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy Supremo en este mundo. Ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro, con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, del color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los 3 mundos no lo son, incomparablemente sabio, ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador, tú tienes todo el conocimiento, campo de mérito con cualidades como un vasto océano, ante a ti que has sido la eternidad, me postro. Pureza, que libera de la pena, virtud, que libera de los reinos inferiores, único camino sublime, realidad pura, ante el Dharma que apacigua, me postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime, cuya meta es la virtud, me postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran Sangha, a los tres homenaje siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo, subyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del samsara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Página 97. Om Barrabumiya Wanchen Seri Sashi Om Barrarekea Honchi Charigo Yugi Korwe Usu Riyar Pori Rasha Lupa Polo Sambuli Nubalancho Yandramiñe Lugan Lupa Ayadangaya Set Yo de Talancho Dramiñe Tandra Ripoche Riwopa Sanjishin Deyopa Mamapa Iloto Color Ripoche Nobo Ripoche Sumo Ripoche Lombo Ripoche Lampo Ripoche Tacho Ripoche Mapo Ripoche Terchempo Yibumpa Gema Tewama Luma Karma Metoma Dukoma Nanselma Trichama Nima Dawa Rinpoche Du Chole Nampa Gerwe Yesen Usula Dami Pelio Punsul Sopama Sanwa Me Pasa Singido Wonwa Dida Chensawa Dan Yupen Chepe Palde Lama Dan Panandan Kepe Duye Lama Lo Santu Wando Checha Chempo La Sokoda Chepe Nanda Singambu Wario Tuye Troe Dondo Chesuso Cheneda Sotro Wama Yunan Keta Danyan Pesen Chenta Angela Tuzewa Chimbe Gone Siji Chinji 98. Sanje Janan Soji Jonan La Chanchuba Dudani Kyasuchi Gagi Jinji Betonangi Dola Benche Sangi Rupashu Sanje Janan Soji Jonan La Chanchuba Dudani Kyasuchi Gagi Jinji Betonangi Dola Benche Sangi Rupashu Sanje Jodan Sofi Jonan La Chanchu Vardu Dani Kyasuchi Dagi Jinso Di Personangi Drola Pense Sange Durpa Kangi Doji Nizu Ne Dava Damze Baba Jiri Dambe Jini Dizu Baba Damze Nanda Kanla Sengi Dambar Jinti Kiba Di Kula Chazi Kanla Neba Jinti Reba Debe Jini Dana Kyasuchi Entonces el día de hoy el curso es de calma mental, ¿no? Samatha. Y bueno, la calma mental, el samatha, es muy importante, especialmente si uno va a llevar a cabo la meditación. El poder tener este estado de calma mental, por supuesto, da mucha estabilidad a la mente para la meditación. Pero claro, ahora hay que saber cómo hay que meditar para desarrollar ese estado de calma mental. Machina, ¿no? Entonces, ¿dónde? Ganso, ¿dónde? Ñamñón de Yagochilego, ¿verdad? Porque si en primer lugar nosotros no sabemos cómo se debe de llevar a cabo esa meditación, pues entonces es difícil a la hora de practicarlo. ¿No? Ganso, ¿dónde? Ganso, ¿dónde? ¿No? ¿Topa de leg? ¿Topa de leg? ¿Dónde? Gompedo Roma, ¿verdad? Congo Yamyongi, ¿verdad? Yaya Roma, ¿verdad? De Kodama de Yabuchita Seoshingo, ¿verdad? Shao Tembachen. Porque a la hora de meditar, entonces, pues no se obtienen los logros. Cuando, aunque nosotros estemos practicando, estemos meditando, no se está avanzando, no se obtiene esos logros porque, claro, no hay esa estabilidad mental que nos lleve a conseguirlos. Danga, Yoruba. Danga. Tanto en el tantra. Instruction. Ah, por lo tanto se requiere de instrucciones. Hay que recibir las instrucciones adecuadas. Entonces, en primer lugar, pues, ¿cómo hay que pensarlo? Las instrucciones, los consejos que nos dan para que nosotros, primero, cómo dirigir ese pensamiento, es decir, la motivación que nos lleve. Y en general, muchas veces a esto se le llama el preliminar. Y cuando hablamos acerca de la calma mental, se refiere pues a aquellos aspectos que hacen falta, que tienen que estar presentes para que den lugar o favorezcan al desarrollo de la calma mental. Y esos vendrían siendo los preliminares de la calma mental. 단직 정과의 예침부터 되게 팬으로 곰자베는 곰자야 이런 거래 아니 맞아 남도도 스마시야 레라요래 Porque en general también hay que ser conscientes de las razones por las cuales nosotros estamos llevando esta práctica del Dharma. Porque es algo que nosotros debemos de estar pensándolo continuamente, las razones de por qué lo hacemos, los beneficios de estar practicando las enseñanzas, los beneficios de obtener la calma mental. Así que el hecho de recordarlo es importante, el de pensarlo, porque entre más lo pensamos, más lo recordamos, pues eso también va mejorando el hecho de la meditación y también ayuda a pacificar pues los conceptos. 소소 냠뇽 토네직 하고 그러고 아니 베게양 베제나노직 송샤르바 아니 안저그 예행게 양직 도보 샹다즈 고디 고무디즈레 페가르치 하고 그래 어디서 잼베네 아니 디 다디 슈지 게좀디 디 만데나 레로직이 어디 곰데 곰미아게 데발레기요 말에 아니 인스피레이션 디즈 레그 말에 Así que el hecho de recordar por qué se está practicando el Dharma, las enseñanzas, los beneficios que esto va a traer y más aún los beneficios de cultivar la calma mental. Las razones que nos están llevando a hacerlo es importante que nosotros los recordemos porque es lo que nos va a ayudar y creo que eso lo sabemos por experiencia. Entre más estamos certeros acerca de los beneficios, de las razones, como nos están planteando en los textos, como también los compañeros ven lo que nos puede estar ayudando, nos puede estar beneficiando, entre más nosotros somos conscientes de ello, entre más lo estemos recordando, más nos estamos beneficiando, porque eso está contrarrestando la pereza. Así que el hecho de recordarlo es la manera en la cual pues, nos está impulsando a meditar, lo que nos está dando la inspiración a querer meditar. Así que para poder conseguir esa calma mental o en general lo que es la meditación, esa estabilidad mental, pues el hecho de poder practicar las enseñanzas, practicar esa calma mental, pues es importante que por un lado nosotros recordemos estas instrucciones, los beneficios que esto va a traer consigo. 제 냠는 제고 김젠디 제 로존 제고다 냠는 제고 김젠 가에서 가서 샘 샘규드야 대체 샘규드고 그러봐 샘규드베이나 샘두원의 대화데스 샘규드나 아니 기우용 거로와 En primer lugar, tener claro las razones por las cuales estamos practicando las enseñanzas, las razones por las cuales estamos estudiando estas enseñanzas. Porque eso nos va a ayudar a poder subyugar nuestra mente. Y en la medida en la cual subyuguemos nuestra mente, viene bienestar, viene felicidad. Rangle Pemba, any Shinle Pemba, or the digital on the Degid Dosin to Goris. And they any Sim Guduola do down the Shim Goris, do down the any Churna Shishires. Para que podamos encontrar ese bienestar en la vida, la felicidad, que nuestra vida pues sea auspiciosa y demás, para nuestro propio beneficio y también para. Y ahí encontramos también el beneficio en los demás. Y ahí está la felicidad. Y por lo tanto hay que saber, es dominar la mente, pero hay que saber cómo podemos dominar o subyugar esa mente. De eso se trata la práctica del Dharma. Porque el estudio de las enseñanzas es con la finalidad de subyugar la mente. El hecho de las enseñanzas es para que podamos, su objetivo es para que podamos subyugar nuestra mente, y eso va a ser beneficioso para cada uno de nosotros, beneficioso también para los demás. Con ello nosotros pues somos capaces de crear nuestra propia felicidad, de estar mejor, y también pues para el beneficio de los seres, y de alguna manera eso también va a acarrear una motivación, nos está llevando a generar de manera natural esa motivación adecuada. Vendrá. De manera natural nos está beneficiando. Entonces, es una cita que está diciendo en el cual cuando nuestra mente es bondadosa, la tierra y el camino se vuelve bondadoso. Cuando nuestra mente es negativa, la tierra y el camino se vuelven negativos. Por lo tanto, depende únicamente de nuestra propia mente. Todo depende, por lo tanto, todo depende de nuestra propia mente. Esto es una cita de Lama Tsongkhapa. Así que nuestra propia felicidad proviene de ese control, de ese subyugar de nuestra propia mente, ese dominio de nuestra propia mente. Porque depende de nuestra propia mente, entonces cuando logramos dominar esa mente, pues estamos consiguiendo aquello que estamos deseando. Las enseñanzas también provienen de nuestra propia mente, todo lo demás depende de nuestra propia mente, así que cuando estamos dominando, controlando nuestra propia mente, pues también vienen las enseñanzas y ahí viene, en verdad, viene esa paz. Hay una estrofa que también se recita mucho y continuamente se recita, en la cual está reflejando el dominio de nuestra propia mente, que dice: evita crear cualquier negatividad, procura crear virtud, domina, controla tu propia mente. Esa es la enseñanza del Buda. Entonces, con ello nos está indicando que la enseñanza del Buda, la práctica de las enseñanzas, es precisamente estos puntos. the Marzo sem de Shivada, sem de Devoji, no? And it's Kasoda, Zay Nashibu, and Nedang in a Kiburicharo. Entonces, si nosotros tenemos esa felicidad, esa paz, si nosotros queremos esa, si nosotros tenemos esa paz mental, esa felicidad mental, pues entonces nuestro estar, nuestro vivir va a ser de felicidad. La comida se vuelve buena, rica. Chocolate más rico que incluso el propio chocolate, más dulce que el chocolate. Porque si nuestra mente no se encuentra feliz, aunque estemos tomando un buen chocolate, no nos sabe bueno, no disfrutamos el sabor, no nos sabe bueno. O a veces lo estamos comiendo y ni siquiera lo disfrutamos. 아야. 다 간제 네 데이터 먼저 간제 네 그래. 다 SMD 네 그거 상보지 영화단 대화인 바데 시오지 개진 버디 네 맞다. 최념은 최고야. 지단 최로 좀 쳐야다. 네 가버다 맞아. 검신에 검자야 그래. 아니 김주 저어도 되레스. Así que como todo está proveniendo de nuestra mente, entonces buscamos crear esa mente adecuada, esa mente buena. Y esa es la práctica de las enseñanzas. Para eso se está practicando las enseñanzas, para eso se está estudiando las enseñanzas. Y con esa finalidad también es la cual nos lleva a meditar para la calma mental. Esa es la razón. Entonces, ¿cómo se consigue esa paz mental? Y como acaba de mencionar, para eso estamos, con esa razón se estudian las enseñanzas, con esa razón, con ese propósito, se practican las enseñanzas. Porque ya queda claro cómo, si nuestra mente no está controlada, no está subyugada, pues entonces porque si nuestra mente está continuamente dispersa, continuamente hacia afuera, no está inmersa, dispersa, distraída, pues entonces no se encuentra el bienestar. Así que cuando nuestra mente está estable, dominada, hay esa introspección, entonces se encuentra ese bienestar. Es por esa razón cuando nosotros vemos la necesidad de dominar nuestra propia mente, de controlarla, entonces vemos la necesidad de practicar las enseñanzas, en especial la calma mental. Porque nos lleva a cuestionarnos cómo nosotros podemos dominar o controlar nuestra mente, cómo se consigue ese control. 다 델이야 닝안조 은벽에 가서다 난조근 삼로 셈 남도다 아니 디마시고 그래서 셈 남도도 도마 시바이나 안 셈데와리 그래서 시세다 셈 남게 데와슬라베나 셈 남도즈마 시바이네 시와레스 디마시네 시와마레스. Nosotros, en nuestra mente están estos pensamientos, estos aspectos conceptuales, y la cuestión es pacificarlos. Y por eso se llama paz mental, por eso se habla de pacificar. Es decir, esos pensamientos, esas supersticiones que tenemos dentro de nuestra mente, el poder apaciguarlos. Y es ahí es donde está esa calma, esa paz mental. Mientras estos no estén pacificados, entonces no hay esa paz mental. En general, pues lo que es el estudio de las enseñanzas de todo lo que nosotros, todo lo que son las enseñanzas expuestas por el Buda, todas esas enseñanzas en los sutras, en los tantras, en los comentarios posteriores a estos, todos estos objetivos de todas estas enseñanzas es con la finalidad de apaciguar esas mentes supersticiosas, apaciguar los engaños. Ese es su objetivo. Es como todas las enseñanzas sutra, tantra, comentarios posteriores y demás, son antídotos para apaciguar esos engaños o esas supersticiones. Y a través de la meditación es como estos se apaciguan. Sin meditación no estamos apaciguándolos. Si no se medita, no se consigue. En general, todo lo que estudiamos, todo lo que leemos en los textos, es algo que debemos de lo cual necesitamos meditar sobre ello. Y es necesario la meditación. La meditación es analítica o la otra meditación es la unidireccional. La unidireccional es la cuando hablamos de calma mental. Cuando hablamos de calma mental se refiere a una meditación más unidireccional, es decir, de concentración en un solo punto, la cual es difícil, pero cuando uno consigue ese estado de concentración en un solo punto, pues entonces es muy beneficioso, porque entonces la meditación que se lleve a cabo, aunque sea una meditación muy corta, va a ser una meditación muy profunda, una meditación que realmente está pacificando, apaciguando estas supersticiones y demás. En realidad, lo que es la calma mental en sí, ese estado de concentración en un solo punto, no es algo muy difícil de conseguir. Esa meditación no es muy difícil de conseguir. Pero cuando ya estamos hablando de una meditación que está yendo más allá, entonces esa sí ya es más compleja porque requiere más tiempo, requiere de mucho más. Pero sin embargo, aún hablando solo de calma mental como tal, y que no es tan difícil, realmente esa calma mental en sí no es tan difícil de conseguir, pero si se logra conseguir es muy beneficiosa, porque trae mucha felicidad, porque como está apaciguando lo que son esa mente supersticiosa, lo está apaciguando, lo está, y está dando ese estado de paz mental. 주제 차가스는 쇼거 주제 차가 건다 주제 차간 두스르 데칼레 두스 컴바이네 건 시우지 펜더 두스 아니 잠젤이야 제집에 딩에지 네 이게 네 니모니숨 두스 컴데 제베네 시우지 펜더 두스 건데 데 코멜 데 칼레 멘두스 그 타르진 시네다 똑바 니에스 데스칼레 요르데 이네 데 코멜 강에 멘두스 코라 데 컴네 야보 두스 인지미지 컴고르 헤스. Así que si cada día nosotros dedicamos un poquito de tiempo para llevar a cabo esta meditación, esta calma mental, a veces podemos decir media hora por la mañana levantarnos, media hora antes de acostarnos, o el tiempo del día en el cual nosotros podamos hacerlo, nos va a ayudar muchísimo, es muy muy beneficiosa. Incluso cuando le dedicamos un tiempo de un día, dos días, eso ya es muy, muy beneficioso. O uno o dos días, un fin de semana o más días, 20 días, o a veces, un día, dos días, que puede ser juntos o puede ser de manera individual. No cabe duda que es algo muy muy beneficioso, por eso vale la pena hacerlo, está bien hacerlo. Sin embargo, cuando estamos hablando de ese nivel que va más allá, al logro, de que nos lleve a un logro que va más allá, ese todavía es mucho mucho más complejo. Pero aún así, tener esa calma mental es muy beneficiosa y sería bueno hacerlo. Porque el conseguirlo nos ayuda a encontrar esa estado de relajación física y una mente relajada. Y nuestra mente ayuda a que nuestra mente se limpie de esas supersticiones. Concepto supersticioso. Cuando nosotros vemos los resultados de cultivar esa calma mental, de practicar esa calma mental, entonces ya surge un deseo por querer estudiarlo, por querer enterarnos de qué es, cómo se practica, cómo se consigue, y eso va a traernos, es muy bueno porque va a traernos muchos beneficios y no es realmente complicado. No es difícil. Porque de esta manera nuestra mente se limpia, nuestra mente se pacifica y surge el deseo de querer, la aspiración de querer practicarlo, de meditar. Chikdang Shine said the Koran Saveg and the same teaching between Dubdan de Mengajoro, Mengadi the Chikbatore, Midonaso Yomare. In the Shine, the Mikwatesago, you Yorwa, Mikwatesago, you the Mindawe, Mindayangurwa, Mikwatesago, you the Mindawa Latene, Sosoliani, young the Pendor Mindal Leore. En general, cuando hablamos de calma mental, su raíz es un estado de concentración en un solo punto, es emplazar la mente en un solo punto, en un solo objeto. Las instrucciones o las técnicas para poder conseguirlas, esa calma mental es la misma. Sin embargo, estamos hablando de emplazar la mente en un solo objeto. Hay un objeto, el cual es nuestro objeto de observación de la meditación, y ese objeto puede ser diferente. Hay una variedad de objetos en los cuales podemos emplazar la mente. Y de acuerdo al objeto en el cual estamos emplazando la mente, pues va a venir diferentes tipos de beneficios. Así que hay diferentes tipos de objetos en los que podemos establecer esa concentración, diferentes beneficios de acuerdo al objeto, pero las instrucciones, la técnica para conseguir ese estado de emplazamiento mental, de concentración, es el mismo. Aunque más adelante se va a hablar acerca del objeto de observación, el objeto de meditación, ahora simplemente para que tengamos una idea general de cómo es que hay esa variedad y la variedad también de beneficios de acuerdo al objeto que se está observando, se dice que cuando uno observa, si una persona está muy agitada, mentalmente tiene muchos pensamientos, mucha agitación, mucha superstición, entonces el hecho de concentrar su mente en la respiración ayuda a apaciguar esos pensamientos, esas supersticiones, y las apacigua. Al igual que también de acuerdo a la situación o de acuerdo a los diferentes problemas que se están enfrentando, se utiliza diferente objeto de observación. Por ejemplo, si lo que nos está afectando es un enfado, si nuestra mente está afectada, está condicionada por un enfado, entonces para apaciguar ese enfado, entonces el objeto de observación va a ser el amor, la compasión, y al estar contemplando ese amor, la compasión, pues entonces nos ayuda a apaciguar el enfado. O también si lo que nos está afectando es una ignorancia, oscurecimiento de la ignorancia, entonces el hecho de emplazar la mente en la interdependencia, en el surgir interdependiente, pues entonces eso ayuda a apaciguar esa confusión, esa ignorancia. Entonces, de acuerdo a cada necesidad, a cada aflicción, pues se puede utilizar un objeto diferente de contemplación. Por ejemplo, en el caso de la oscurecimiento de la ignorancia, pues puede ser observar el surgir interdependiente o también los agregados. 아니 잠복하면 지단 미저 미단 심전이야 잠복하면 아니 간제디 상촌 따고야 상초 망보 여러 받아 상초 상초로 상초 상초스나 상보 상보 쳐로 망보 여러 도저도 네거티브 상보 쳐로 되게 연된다 상초 여러 직당 미제리야 강에 여대네 상 상보 쳐로 망보 여러 어디서 돌려 삼로당 아니 잠바 용은 잠복하면 어디서 여래. Así que por un lado cuando hay demasiadas pensamientos, supersticiones, entonces hay un objeto que nos puede servir para apaciguar estos pensamientos. También, y que en ese caso sería cuando nosotros observamos la respiración, ayuda, si lo que nos está afligiendo es el exceso de pensamientos, el exceso de superstición, observar la respiración ayuda a apaciguar y disminuir estos pensamientos, esas supersticiones que a veces hay demasiadas. Por otro lado, también, por ejemplo, si lo que está afectando es cuando alguien pues dice, el problema que tiene es que está desencantado de la vida, dice... Cuando tenemos a veces muchos problemas y entonces nos desencantamos de esta vida, decimos esta vida no está bien, en esta vida no hay felicidad, no somos felices, todo se ve muy o esas personas o decir esas personas no son buenas, las personas no son buenas, no te puedes fiar de las personas, el ambiente, el lugar donde se vive no es bueno, está desencantado, pues entonces en ese caso pues ver, contemplar, el objeto de observación sería el amor, es decir, hay muchas direcciones de cosas buenas, a pesar de las dificultades también hay muchas cosas buenas, muchas direcciones en las cuales podemos enfocar nuestra mente, donde podemos ver bondad, donde podemos ver aspectos positivos. Entonces es enfocar la mente en los aspectos positivos. Y esto lo ha dicho el propio Buda, dice, no me lo estoy inventando, el propio Tathagata lo ha mencionado. Es decir, ver el beneficio de ello, ver el beneficio de la meditación, y creo que lo podemos saber por propia experiencia. Para comenzar el desarrollo de esta calma mental, lo más fácil es observar la respiración. Es lo más sencillo. La técnica es la misma, pero es mucho más fácil observar lo que es la respiración. Y ya después observar cualquier otro objeto. Y entonces así es como va empezando a desarrollarse ese cultivo, ese desarrollo de esa calma mental. Hay muchos aspectos en los cuales uno va estudiando, pero para poder ir desarrollando esa estabilidad mental de concentrarse en un solo objeto. Tembe kula migbayina de yang kona logayor mixegi ro yang tembe de ro de en pendoyo loga ne midawal miya da damel tonye le miya ani sem le mi sem mi wishine sem ro sem serigicha Tele mi vecine. O you le tiene ni sine ting sable, ting sabo yonga tan o tele ni. Mazuda o yungulungo yungule tagan yo tembeku setan tembeku le mier zure tembeku le mier de setan yande shiu pendochi mudo de temde yabo. Ani gewa shukchum sagdo tembeku le mi de chebena. Temde yabo de tembakona ni mazuda sanje goban toya chido de chigoro. And then we go to the chimbure. And the Tonia, so Tosa, the Georgia, Ranshiki. Then we would send you on Tosa and Georgia. She would give the Jessimbur. Otros objetos en los cuales ya se puede emplazar la mente, pues sería la figura del Buda, que es algo como objeto de concentración, es especial por los extremos beneficios que esto trae consigo, porque por supuesto que también están otros objetos en los cuales estamos plasmando nuestra mente, como puede ser la impermanencia, puede ser la ausencia de identidad, también observar la propia mente. Entonces, de acuerdo al objeto que se utiliza de observación, pues también el grado de profundidad de esa calma mental. Pero volviendo al caso de que el objeto sea la figura del Buda, es muy especial ese objeto de observación por los enormes beneficios que esto trae consigo. Además, es muy, muy auspicioso. Nos lleva a crear mucha virtud el hecho de estar observando nuestro objeto de observación sea la figura del Buda. Y porque es muy beneficioso, muy auspicioso, porque también nos está recordando el hecho de poder conseguir esa budeidad en el futuro. Y el hecho de observar la figura del Buda pues trae consigo muchos beneficios. Así que es extremadamente beneficioso porque nos está llevando, observar la figura del Buda nos lleva a acumular méritos, nos lleva a eliminar negatividades y nos está trayendo muchas bendiciones. Por eso es muy importante. También puede tomar un insamba chevrolet, cuchunjusam, cuchimbo maimbache, cuchimbo en sem dutu yomare. Tiso de mengarda, mengarwa, mandenda cuchimbo jimmy en yagado, jamba yagado ringdo, and the answer than sem things dutu yomare, cuchunjusam dango, cutepso consigo, cuchunjusam, and dangone alinea de Javamudu de Inea Tambot, Yetimogas and Tambongo image, Tambongo image. The chain that somewhat Nalo Namshireda, Namchen, and Kukra, and Same Ku, and a sung Tambongo in someone, Kuchunjunje, was a troteva, Chunjung village, Kuchimbu Samada, Chunjun set up, the Javena, Chimbu Javena. Cuando salgo matana, ani des shadeado yo de ine de tinges en tu yo mares, cuando sem yang tu yo mares, cuchimbu samtao ina, chesa chunjun chewe na, ani sem tu dugior. Si el objeto que se está observando es la imagen de un Buda, en primer lugar hay que creer que es realmente el Buda, que no simplemente es una imagen o una representación, sino convencernos de que es realmente el Buda, que realmente en esa figura, que por cierto la imaginamos pequeñita, la imagen del Buda tiene que ser muy pequeñita, como el tamaño del dedo pulgar, y tiene que ser muy pequeñita. Y imaginar que realmente en esa imagen que estamos observando, que realmente ahí está su conciencia, su mente omnisciente se encuentra ahí, que es un cuerpo que está libre de impurezas, que realmente ahí está su palabra, que realmente está ahí, que su cuerpo es de luz, que realmente es el propio Buda. Es importante también no olvidar que la figura del Buda que estamos visualizando para generar esa concentración en un solo punto tiene que ser pequeñita, muy pequeñita. Si nosotros imaginamos un Buda muy, muy grande, corremos el riesgo de que nuestra mente se disperse. Entre más grande es la imagen del Buda, pues con más facilidad nuestra mente se va hacia afuera, se dispersa. Y la imagen del Buda, esa pequeñita que visualizamos, visualizarla completa, con sus ojos, con sus brazos, con todas las características del Buda. Y si, no, si la imagen del Buda que estamos observando, visualizando, es pequeñita, entonces ayuda a que nuestra mente pueda controlarse y enfocarse en ese objeto. Entre más pequeño, más podemos enfocar la mente. Y nuestra mente, entonces, no se distrae tan fácilmente. Si nosotros no lo reflexionamos mucho y pensamos en un Buda, es verdad que es más fácil pensarlo así en grande, pero entre más grande lo visualizamos, pues con mucha mayor facilidad nuestra mente se distrae, se dispersa. Y entre más pequeña es la imagen, es mucho más fácil el poder controlar que la mente se enfoque unidireccionalmente en esa imagen del Buda. Entre más pequeño, más fácil de controlar la mente. Se controla, se subyuga más, se domina más la mente. Así que esa es la razón por la cual la imagen del Buda que se observa, se visualiza, tiene que ser, en este caso, pequeñitas. Hay una razón para ello. Todo esto es para que nosotros podamos tener los medios, son los medios hábiles para que podamos desarrollar ese estado de concentración, desarrollar esta meditación. Primero hay que aprender bien concentrándose en la respiración. Y eso hay que aprenderlo bien, hay que adiestrarnos bien, hay que... Y hay que darle su tiempo, estarnos relajando en ese tiempo a practicarlo. Aprenderlo bien. Y entonces, después de haberlo aprendido bien, de darnos nuestro tiempo relajado de estarlo aprendiendo, pues entonces ya luego, más adelante, cuando estamos observando la imagen de un Buda, pues entonces lo hacemos mejor. En general, cualquier objeto en el cual emplazamos nuestra mente está bien. Para emplazar la mente podemos utilizar cualquier tipo de objeto, ya sea una flor, una foto, cualquier cosa. Más adelante se explica con más detalle acerca de esos objetos que se objeto de observación, pero aquí simplemente es una visión general de los diferentes objetos. Lo importante es desarrollar esa meditación, ya sea, está bien si lo que se está observando es la respiración o cualquier otro objeto que se está observando, o incluso la propia mente puede ser otro objeto de observación. El caso es, estamos hablando de cómo concentrar la mente en un solo objeto, en un solo punto. Y cuando nosotros logramos enfocar la mente en un solo punto, entonces todos los pensamientos o supersticiones que tenemos en la cabeza se pacifican, se apaciguan. Y es lograr que nuestra conciencia mental se logre dirigirla, enfocarla en un solo punto y mantenerlo y estabilizarlo. Y cuando nosotros logramos estabilizar esa conciencia mental en ese punto, en un solo punto, entonces los pensamientos que continuamente tenemos van desvaneciéndose. Porque del día a día nosotros pues constantemente estamos hablando, diciendo cosas, estamos trabajando y tenemos que realizar muchos trabajos y hablar sobre... Y pues tenemos que, también por ello tenemos que pensar en muchas cosas, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, contabilizar cosas. Y el caso es que todo ello que estamos generando, todos esos pensamientos, todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos contemplando, planificando, van dejando unas huellas en nuestra mente. Y en el momento en el cual nosotros pues vamos desarrollando esa... Y claro, muchos de esos van creando infelicidad en nuestra mente. En el momento en el cual nosotros desarrollamos esa calma mental, desarrollamos esa concentración unidireccional, estamos purificándolos. Todas esas huellas que van dejando en nosotros a la hora de desarrollar esa concentración unidireccional, pues entonces las va limpiando esas huellas. Y al limpiarlas, pues está produciendo un estado mental de felicidad. No solo felicidad a nivel mental, sino también se refleja a nivel físico. Y ese es el beneficio de esto. Y hasta que no lleguemos a conseguirlo, vale la pena esforzarse por ello. Y se puede conseguir. No estamos hablando del nivel más elevado de calma mental, pero sí se puede conseguir esa estabilidad mental. Y entonces cuando nosotros realmente nos ponemos a practicarlo, es también cuando vemos los beneficios que esto trae consigo. Cuando lo vemos a través de nuestra propia experiencia. Y ya no tiene que haber nadie que te convenzca, te hable de la importancia y de los beneficios de desarrollar esa concentración. Tú mismo lo ves por tu propia experiencia. Y ya nadie tiene que decirte tienes que estudiar, tienes que meditar, lo hace uno mismo. A veces, sin razón alguna, viene una tristeza. 즉 되거든. 참교야만은 가르거든 하고. A veces sin razón alguna estamos como tristes, como que nos falta algo. A veces sin necesidad alguna, sin razón alguna necesitamos, estamos deseosos, tenemos esa sensación de que me falta algo, soy infeliz, sin una razón específica. Y es por es por ese exceso de supersticiones que por lo tanto nosotros tenemos que ir limpiando nuestra mente. Y el hecho de que a veces suceda esa insatisfacción inesperada o tristeza inesperada es porque la mente está muy dispersa, y ahí lo que te hace falta es meditar. Lo que realmente necesitamos es meditar. Así que no habrá por qué preocuparse de esa tristeza que pueda surgir, o esa necesidad de me falta algo, necesito algo, esa insatisfacción, dice, o preocupación de que me pueda faltar. El caso es que meditar, el poder, lo que hace falta es meditar para que esto sea pasivo. Otra cosa no nos hace falta más que esa meditación. Y para meditar, pues ya basta con observar la respiración, y no es nada que tengamos que aprender o que alguien nos explique. Todos sabemos cómo respirar, es observar esa respiración. Y también hablaremos más adelante acerca de, según el problema que nos está afectando, el tipo de cómo dirigir nuestra mente, cómo enfocar nuestra mente según la aflicción, lo que nos está afectando. Y como dice Asanga, que ha recibido del propio Maitreya, en el cual se menciona lo que son cultivar las condiciones necesarias para desarrollar esa calma mental, que se está... Lambrin la tuve. Y que bueno, eso puede irse desarrollando, ya sea meditando en los aspectos del Lambrin, los estadios del camino, o también los 16 acciones previas, o 16 preliminares. 6. Las 6 preparativas. Sí. Las 6 prácticas. Ya sea, lo repito, ya sea observando los aspectos del camino como están establecidos en el Lambrin, o las 6 prácticas preliminares. Cuando se habla de esas condiciones necesarias para el cultivo de la calma mental, está explicado por Asanga, que viene de ese texto de Maitreya que se llama Ornamento a los sutras mahayanas. Entonces, ro ani chikti de doba la zobe namto namto la soba de ani yo so pamas. Y son 6 las condiciones necesarias para cultivar la calma mental. Y son las siguientes. La primera es un lugar con condiciones propicias. El número 2 son tener escasos deseos. Número 3, sentirse satisfecho. Número 4, abandonar las demandas de la sociedad. Número 5, tener una moralidad pura. Y el número 6, abandonar completamente todo pensamiento tal como el deseo y demás. En general se habla de que se tiene que tener en conjunto estas condiciones, cultivar estas condiciones necesarias. Porque si estamos hablando de manera específica de la calma mental, para conseguir calma mental, pues hay que crear un ambiente de retiro. Hay que estar de retiro. Son para estar en retiro, ya sea de 5 o 6 meses. En realidad, es el tiempo que uno requiera, ser conscientes de tener ese tiempo que uno requiera hasta acercarse a conseguir esa calma mental. Con el objetivo de mantenerse en retiro hasta que se consiga la calma mental, pues entonces necesitamos estar en un lugar propicio, con condiciones adecuadas, como son tener provisiones excelentes, que sea un lugar sagrado, con condiciones favorables. Es decir, necesitan un lugar que por lógica sea un lugar adecuado para estar ahí. Si hay que estar ahí para conseguir la calma mental 6 meses o años hasta que se consiga, entonces tenemos que asegurarnos que el lugar donde estamos sea un lugar con condiciones adecuadas, es decir, donde haya una, podamos conseguir fácilmente alimento, comida, donde el agua, la tierra, el clima sea favorable para la salud, al igual que un lugar en el cual pues no haya guerras, no haya conflictos, no haya ladrones o no haya también incluso animales salvajes que puedan afectarnos, hacernos daño. Esos son en general los lugares que se necesita, el lugar propicio para que estemos tranquilos, porque si, decía Geshe-la, si estamos en un lugar donde la tierra, el clima, el agua o el lugar mismo es muy conflictivo, pues entonces, o no hay buen clima y demás, pues se vuelve un obstáculo para conseguir la calma mental. Es importante esas condiciones para favorables para que pueda, o propicias para que se pueda desarrollar esa calma mental, esas condiciones que nos favorezcan el desarrollo de esa calma mental, que no se vuelvan un obstáculo para el desarrollo de esa calma mental el tiempo que nosotros tengamos que estar ahí. El lugar donde se va a llevar. Si estamos hablando de estar de retiro para lograr esa calma mental, las condiciones propicias que debe tener ese lugar donde vamos a estar de retiro para el cultivo de la calma mental. Y tiene que tener las siguientes características ese lugar para que realmente sea un lugar adecuado. En primer lugar, que ese lugar sea, dice, provisiones excelentes. Un lugar con provisiones excelentes sería aquel en el cual pues uno no tiene que llevar a cabo un esfuerzo exhausto para poder conseguir comida, es decir, no tiene que ir a un lugar muy alejado para poder conseguir alimentos, sino que es de fácil acceso, fácilmente puede encontrar alimentos, sustento, todo aquello que pueda necesitar, donde no vayan a atentar tampoco contra la vida. Sí, donde no exista. Es decir, un lugar donde no haya actividades incorrectas, donde no se... Es decir, un lugar con provisiones excelentes también sería un lugar donde no se realizan acciones no virtuosas. Porque si hablamos de un lugar donde sea de provisiones excelentes, que sea fácil encontrar las provisiones, pero también que se la explica, donde para poderlas conseguir no se haya tenido que involucrar en acciones incorrectas, donde modos de vida incorrectos para poder conseguir ese alimento, o la gente, no en especial la persona que entra en retiro, sino la gente de su alrededor, para proveer de ese alimento, de esa ropa y demás, no haya tenido que caer en medios de vida incorrectos como el robar, el asaltar, para poder dar esas provisiones adecuadas. Uh-huh. Tene caso da moda que quejo ojo sabo doudane chu da quejo ojo sabo dende que siendo o dende de mayende. También se requiere de un lugar en el cual pues no haya sonido de coches que esté molestando, o incluso también que pase un río que esté que haga mucho ruido. Ni zachimo dende le ibene ya jore sida. De preferencia debería ser un lugar donde fuera un lugar sagrado, un lugar bendecido. Y repare que un lugar de peregrinaje, un lugar, uh-huh, así, un lugar sagrado. Sí. La siguiente condición, la de un buen lugar, de preferencia, un lugar que fuera sagrado, un lugar donde ya sea donde hubo un gran maestro o hubo meditadores ahí, o donde hubo seres donde obtuvieron grandes logros, o lugares que sagrados como puede ser Bodgaya. Bodgaya es un lugar extremadamente sagrado, entonces esos lugares son propicios para llevar a cabo esa meditación, ese retiro. Porque no hay que olvidar que nosotros somos principiantes. Y como principiantes, algo que es muy favorable es hacerlo en un lugar de preferencia sagrado, un lugar donde hay bendiciones, y para que podamos recibir esas bendiciones de ese mismo lugar. En el dado caso que no podamos hacer ese retiro en lugares de este tipo, pues por lo menos en lugares donde no haya ruidos de coches o ruidos de agua corriendo. So that september year de Suzuki de Tiroda. Determination tempo de Lo más importante es que haya una fuerte determinación, una fuerte aspiración a querer conseguirlo. Entre más es muy importante que haya una firme determinación de quererlo conseguir, porque si esa determinación es realmente firme, entonces aunque nuestra mente se disperse, la volvemos otra vez a coger y a volver a encauzar. Se dispersa y la volvemos otra vez a encauzar. Y mucho más fácil si estamos realmente determinados, firmemente decididos a conseguirlo. Sí. Porque por el otro lado podemos estar en un lugar extremadamente sagrado, lo más sagrado, pero si no hay esa fuerte determinación, nuestra mente fácilmente se distrae. Esa firme determinación es lo que le quita poder a la dispersión, porque esa mente que se distrae, si hay una fuerte determinación, le está quitando fuerza y por lo tanto la distracción disminuye y eso también va, esa fuerte determinación que va en contra de esas, va enfrentándose también a esas emociones aflictivas, a los engaños, a los tres venenos raíces. También es verdad que si estamos en un lugar sagrado, por la fuerza de las bendiciones de ese lugar también ayuda a quitar, a tener más fuerza a la hora de dominar y controlar la mente. Y también necesitamos un lugar con condiciones en las cuales la tierra, el agua, el ambiente, el clima sean favorables para la salud, que no sea un lugar de conflicto, en un lugar donde sabemos que hay lugares en los cuales los propios elementos son contaminados y pueden afectar a la propia salud. Sí. Ah, vale. Ya es la hora del té. Guru Rana Mandala Kamiyataya.